Hola amigos de Reality Check, pues, y más amigos, algo que se venía rumorando en la casa de los famosos es que Potro y Gala Montes se conocían de tiempo atrás, que de hecho habían salido y que habían tenido sus queveres y que había, pues ahí, había habido algo finalmente, ¿no? Se rumora en la casa de los famosos y de hecho se comentaba, ¿sabrá la esposa actual de Potro que él tuvo que ver algo con Gala Montes? Aparentemente no lo sabía. Y ahora resulta que Gala Montes ya lo confesó, se lo confesó a Karime y a Brigitte, que en efecto tuvo sus queveres con el ex Acapulco Shore. Pero aquí lo más fuerte que comentó Gala Montes es que ella era menor de edad cuando salió con el ex Acapulco Shore. Y es que se rumora que ella tiene 15 años y él 25. Que revela Karime que ella se enteró de todo esto, puesto que le comentó que Gala Montes era su crush del Señor de los Cielos y que ella le estaba escribiendo, pero negativo. Dice Gala Montes que en las conversaciones claramente él fue el interesado en estar con ella, que salieron en dos ocasiones a ver una obra de teatro y demás. Pero que su mamá siempre estuvo en desacuerdo porque evidentemente él era una persona mayor de edad y ella todavía era una niña. Tenía 15 años, pero claro, ya estaba trabajando en producciones súper importantes como El Señor de los Cielos. Esto, como le señaló, Karime lo tenía ya claro porque Potro en aquel momento era su amigo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gala Montes al respecto del tema de Luis Caballero Potro. Yo salí con Potro. ¿Qué nada, lo que me la di? Güey, a mí me. Oye, eres una niñitita, güey. Qué vergüenza. Ay, güey, salimos dos veces. Dos veces, güey. Güey, mira, hermanos de leche. Mi mamá me dijo, güey. Sí, güey. A mí me dijo, yo ya sabía. No sé cómo va a ser la relación de Potro y Gala. Pero eso era la niñitita. Y me enseñaba, güey, porque él era su crush del Señor de los Cielos. Y me decía, güey, ve, Gala me está escribiendo. ¿Qué? ¿Qué? Él me está escribiendo, él me escribió a mí, güey. Ah, bueno, pues me enseñó conversaciones. Me acuerdo que. Sí. Pero pues, güey, éramos demasiado amigos. O sea, sí. Nos contábamos todo, sí. Y por eso yo sí sabía. Y luego fuimos. ¿Cuántos años tenía? No voy a decir. Menor. Menor de edad, güey. Sí. Pero yo me acuerdo perfecto y, güey, no estabas así de alta. O ya estabas así de alta. Yo te veía como una niñita. Güey, era una niña. Yo tenía tu edad, yo creo. Era una niña y mi mamá me dijo, no me gusta, no me gusta que salgas con él. Te juro, mi mamá me decía. Y yo, no me importa, voy a seguir con él, güey. Y fuimos al Museo Frida Kahlo, güey. Luego fuimos a ver una obra de teatro de hueva, güey. A ver, pues estas obras que le gustan, güey, ya sabes, y nos sacaron una foto. Ese fue mi primer paparazzi. Y salió en internet. Y mi mamá, ves, te dije, no te conviene, que no sé qué, está muy mal. Y ya, güey, nos dejamos. Ah, no sé, no, espérate. Yo me fui a Canadá, güey, y él estaba grabando Super Shore. Y y me dijo como, te voy a ir a ver, la chingada. Y nunca fue. Nunca fue, güey. Y ahí quedó chipeo. El chipeo, güey. Y ya, o sea, obviamente nunca pasó nada, güey. O sea, yo te lo quería preguntar. Yo pensé que sí, fíjate. Y luego yo le hablé. No sabía, pero no te quise preguntar, obvio. Yo le hablé antes de entrar. Y le dije, güey, hay que vernos, cabrón. Y me dijo, no, güey, es que ojalá pudieras venir porque mi vieja, no sé qué. Y bla, bla. Y como que no me quería ver, güey, ¿sabes? Y yo le dije, güey, sin pedos. O sea, voy y hablo con ella y, güey, para que esté tranquila, ¿sabes? ¿Qué tal, amigos? Y es que claramente le dice a Karime que son hermanas de leche, podrá entender que de alguna manera hubo más que simplemente unas saliditas. Y como ven, ella intentó pues tener contacto con él antes de la casa de los famosos en plan amigos, pero le dijo Potro que mejor no por el tema de la esposa, que como saben ya estaba embarazada, ya había tenido el bebé. Entonces esto ya era una relación más seria y evitó en todo momento tener contacto. ¿Quién sabe si Fernanda, la esposa de Potro, sabía sobre esta... sobre este pasado de ellos? Pero bueno, ahí está cómo fue el encuentro, la cita y demás, y cómo se conocieron Luis Caballero Potro y Gala Montes. Y bueno, amigos, suscríbanse para más noticias.